Hi, my name is Desiree Barrios. I'm 8 years old and I represent Miss Kings Academy. All I wanted to say is thank you to the veterans out there that were helping us during the things going around, and also to wear hand sanitizer wherever you go to kill all those germs on your hands. Thank you. Hi, my name is Kelly Guerola, and today I would like to wish you all a happy Memorial Day. Today, I would like to take this day to thank everyone who dedicated their lives to protecting our country. I want to thank our troops for continuing to fight for our country and to everyone who is keeping us safe. Make sure to stay safe and keep your hands clean. Make sure to wash your hands for at least 20 seconds. If you are not around a sink, carry around some hand sanitizer, put some on your hand, and rub thoroughly, and make sure your whole hand is clean. Thank you and stay safe. Benin Barrios, tengo 16 años y yo represento a Miss 15 Academy. En el día de hoy le quiero dar gracias a todos los veterans por todo lo que han hecho por nuestro país. Y también les quiero dar un gran recuerdo a todos ustedes que siempre usen sus mascarillas durante esta pandemia, nada más para poder evitar que otra gente se contamine con el COVID-19. Y también para que ustedes se protejan del COVID-19, no solo para ayudar a otras personas, sino para el bien de usted también. Y último, quiero decirles que le pongan asunto al gobierno, nada más, porque yo sé que mucha gente no le está poniendo asunto porque ellos piensan que lo que está diciendo el gobierno es mentira o no sé, cualquier otra cosa. Pero si le ponemos asunto, yo creo que todo esto de la pandemia y la cuarentena se acabará pronto. Y yo creo que todo nosotros, eso es lo que nosotros queremos. Y la verdad que yo quiero eso porque es bien aburrido estar en la casa. Por eso siempre recuerden de usar sus mascarillas a donde quiera que van. Muchas gracias. Hola amigos, mi nombre es Deli Marroquín y quiero mandar un saludo cordialmente a todas las personas que fueron parte del servicio militar de los Estados Unidos, a las personas que ya no están con nosotros y por supuesto las personas que están con sus familias que ya están retiradas. Les queremos dar gracias por su lucha, por la nación, por la lucha por ustedes mismos también y por sus familias. Muchas gracias. Fue muy valiente de parte de ustedes. Y también quiero dar un mensaje a todos ustedes de por favor recordar de quedarse en casa. Es muy importante para nuestra salud y también si ya queremos que todo termine rápido, por favor quédense en casa. Ya que este fin de semana es largo, muchos están pensando en salir, reunirse o hacer fiestas, pero por favor quedémonos en casa con nuestras familias por nuestra salud y recordemos de que a lo mejor anteriormente no teníamos tiempo para estar con nuestra familia, pero ahora sí podemos y no es tan malo como parece. Así que amigos, recuerden quedarse en casa y a disfrutar del fin de semana. Bye. Y por último, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y denle like a nuestro video. Gracias.